de semana, el actor Chadwick Boseman, mejor conocido como Pantera Negra, perdió la batalla contra el cáncer de colon tras 4 años de lucha. Pero más allá de Marvel, el famoso actor de 43 años de edad logró situarse en una nueva generación de celebridades dispuestas a plantar cara al racismo fuera y dentro del cine. El artista estadounidense tuvo sus inicios en la actuación en obras de teatro que él mismo escribió y protagonizó en el instituto. La historia hablaba sobre un compañero que había fallecido en un tiroteo. La carrera del actor comenzó tras estudiar en la Universidad de Howard, en Washington y en Reino Unido. Chad comenzó a aparecer en papeles secundarios en diferentes proyectos y a volverse reconocido por cintas como El Expreso, El Agujero de la Muerte, Dioses de Egipto, Marshall y su más reciente actuación en Cinco Sangres, entre otras. Pero todo cambió para el actor cuando tuvo la oportunidad de interpretar a Jackie Robinson en la cinta 42 en el año 2013, en donde encarnó al beisbolista y primer afroamericano en jugar en la era moderna de la MLB. Poco tiempo después, para interpretar a un auténtico músico referente del Black Power como James Brown en Get On Up, en el año 2014. Fue en la película Marshall en donde interpretó al primer juez afroamericano del Tribunal Supremo de Estados Unidos y finalmente llegó a la cima del éxito como Pantera Negra. Esta cinta marcó al universo cinematográfico de Marvel, pues fue la primera con un hombre de color como protagonista. Boseman es ahora un símbolo mundial para los jóvenes de color, ya que además de lograr lo que para muchos es aún un sueño, acudió a protestas en Los Ángeles contra el racismo tras la muerte de George Floyd. Fue este viernes 28 de agosto cuando nos enteramos de su fallecimiento tras luchar en privado contra el cáncer de colon, enfermedad con la que luchó desde el año 2016 y continuó trabajando en Hollywood entre múltiples operaciones y quimioterapias, compartió su familia. Chad nos demostró la pasión por su carrera y desde luego le agradeceremos su interpretación como la Pantera Negra. Yo soy Shanat Núñez y si te gustó mi videocolumna no olvides compartirla y comentarla en tus redes sociales.